Por orden expresa del alcalde de Tecpan, Crisóforo Otero Heredia, los recibos que corresponden al mes que está corriendo será de un 50% de descuento para apoyar a la ciudadanía con la contingencia, además de que no se dio el servicio completamente. Esto fue informado por el director del agua potable y alcantarillado municipal, Antonio Gallardo Mejía, quien también hizo referencia al problema que se suscitó en una bomba que se encarga de suministrar el vital líquido a la ciudad. Sin embargo, en los próximos días, el servicio estará normalizado, como hasta hoy, en un 70% a su capacidad. Obviamente ha habido una gran confusión y una gran psicosis en la población referente a estos meses que no se ha suministrado agua, donde se ha cuestionado y se ha preguntado al edil municipal referente a algún descuento. Ya quedó autorizado por el presidente municipal desde días pasados, se está cobrando ya el 50% de los meses donde no hemos tenido agua. Quien va al corriente con sus pagos llega a Caja de Tesorería Municipal y directamente le aplican el 50% correspondiente al mes que esté pagando. Mucha gente en su afán de preguntar, pues manifiesta que debemos de haber descontado al 100%. Yo quiero pedirle a la población su comprensión, debido a que pues los gastos son fuertes. Efectivamente, está en este caso solventando toda la cuestión lo que es el gobierno del estado, el gobierno federal, pero el municipio en un principio también gastó para poder rehabilitar lo que ahorita en este momento tenemos ya, que es prácticamente el 60% de la población central. Ya tiene agua. Debido a la variación del voltaje, Toño, se averió una bomba, ¿no? Sí, es importante que la población esté enterado. Hace 8 días, el jueves pasado, estuvimos trabajando ya con la bomba reparada, el motor de 100 caballos, y desgraciadamente en aparatos viejos suceden las cosas. Trabajó únicamente 4 horas. Y se nos quemó el motor. Entonces este motor se lleva a Acapulco por parte ya de Capacet a un embobinado. Entonces nos dimos a la tarea de meter una bomba alterna que teníamos ahí, de menos caballaje, de 70 caballos. Afortunadamente quedó, que es una bomba sumergible. No está trabajando la capacidad de la otra, pero estamos subsanando en buena medida el problema del agua para la parte central de Tecpan. ¿Cuándo se va a restablecer este porcentaje? Mira, estamos esperando este motor de mañana a pasado, y en cuanto llegue lo vamos a cambiar. Insisto, es nada más para la parte central, ya que hay partes en la media alta que no les llega el agua o no sube a los tinacos, pero ya con este motor que llegue vamos a cambiarlo, y esto no nos lleva más que unas 3-4 horas y quedaría restablecido totalmente. Gallardo Mejía pidió a la población tener paciencia. Los trabajos que se están realizando es para mejorar el servicio en toda la cabecera municipal, recordando que en próximos días llegará más equipo con mayor capacidad y asimismo abastecer a toda la población. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.